Bienvenidos al magazine Ruta del Sol Sector 2. Acompáñenos en este recorrido por el proyecto vial más importante del país. Hoy iniciaremos nuestro recorrido en Noreán, un corregimiento ubicado en Aguachica, Cesar. Avanzaremos hacia el sur pasando por la transversal Río de Oro, Agua Clara Gamarra, Sabana de Torres y Puerto Boyacá, municipio en donde terminaremos nuestro viaje. En este recorrido, la concesionaria Ruta del Sol les ofrece a los usuarios de la vía servicios de grúa, carro taller y ambulancias marcando la línea gratuita nacional 018-964-440 o al numeral 737 desde un teléfono Movistar. Acompáñenos a conocer algunos temas que serán de su interés. Como proyecto en la protección de fauna silvestre se ve reflejado en la funcionalidad de este tipo de estructuras. Hemos permitido que estas especies pues puedan pasar de forma segura. Pues el objetivo es traer a los hijos de nuestros integrantes para que conozcan la obra, para que conozcan qué hacen los papitos y que ellos aprecien cada día lo que los papás hacen por ellos. No, a mí me encanta ese proyecto. Me parece que es la nueva era en transporte en Colombia. Quiero ser motociclista y quiero correr en las grandes ligas de motor velocidad. Iniciamos este nuevo recorrido en Noreán, uno de los 8 corregimientos que tiene el municipio cesarense de Aguachica, que es famoso por los chicharrones que disfrutan propios y turistas. La estrategia pedagógica Enrutados con la Movilidad Segura es una de las experiencias que estudia el Ministerio de Educación Nacional para implementar en Colombia una cátedra de seguridad vial. El 29 de diciembre del 2011, el Congreso de la República expidió la Ley 1503, por medio de la cual se promueve la formación de hábitos, comportamientos y conductas seguras en la vía. En ese mismo año, la concesionaria Ruta del Sol desarrolló un proyecto piloto que dio origen a la cátedra Enrutados con la Movilidad Segura. El programa Enrutados con la Movilidad Segura es una propuesta educativa que tiene la concesionaria, buscando precisamente integrarse con las instituciones o las sedes educativas que están cerca de la vía y que los niños desde transición, tercero, quinto primaria, aún los jóvenes y el estamento educativo vayan buscando las alternativas educativas para estar en la vía, para ser cada vez mejores actores en la vía. Desde el año pasado, el Ministerio de Educación Nacional analiza la estrategia Enrutados como una de las experiencias que existen en el país con el fin de implementar una cátedra de seguridad vial en todas las instituciones educativas. Venimos en unas conversaciones que busca precisamente integrar lo que ellos están direccionando con lo que nosotros hacemos en el campo. Y por eso estamos buscando, sí, exactamente un convenio que nos fortalezca a nosotros desde un trabajo que ya tenemos de experiencia y a ellos desde unas formulaciones que están presentando para que todos los colegios en Colombia tengan ese programa de movilidad segura. El objetivo de Enrutados es capacitar a los docentes para que dicten la cátedra a los niños de preescolar y primaria. En el Centro Educativo Noreán de Aguachica, estudiantes y docentes se benefician con este proyecto pedagógico. Entonces los estudiantes, lo que de alguna forma no se aprende acá en la parte teórica o de alguna forma lo que se trabaja en la guía, se aprende porque casi todos tienen contacto con la vía, con la obra como tal. Pues en primera instancia la cátedra es muy buena con las cartillas, un excelente material. Se vinculaba no solamente las normas viales, todo lo que tenía que ver con la ruta, sino que también se vinculaba a todo lo que era especie de fauna, flora, todo el estudio del medio ambiente, el impacto que se estaba dando y todo lo que se estaba trabajando a nivel de que ese impacto no fuera tan fuerte y que las comunidades salieran beneficiadas en el manejo
de las normas viales y de la ruta de la vía en sí. La cátedra Enrutados con la Movilidad Segura ha beneficiado alrededor de 6.250 estudiantes y 300 docentes de 86 sedes educativas ubicadas a lo largo de la Ruta del Sol Sector 2. El proyecto Ruta del Sol Sector 2 cuenta con pasos de fauna a lo largo del corredor vial, una novedosa iniciativa ambiental que permite que los animales crucen de un lado al otro sin correr ningún riesgo. En la construcción de la Ruta del Sol Sector 2, la responsabilidad ambiental es fundamental. Por eso, a lo largo del corredor vial, se edifican pasos de fauna. Los pasos de fauna son estructuras que permiten el desplazamiento seguro de los animales a través de la doble calzada. Esto pues para garantizar su bienestar, evitar pérdida de ejemplares por atropellamiento, además que tengan cómo cruzar a los diferentes hábitats que han quedado separados por la construcción de esta doble calzada. Para cuidar la vida de los animales que se encuentran cerca a la doble calzada, el proyecto Ruta del Sol Sector 2 cuenta con pasos de fauna terrestres y aéreos o arborícolas. En los pasos de fauna terrestre se ha innovado para el bien de la población animal. Comenzamos a innovar con estas estructuras. Cuando llegó el proyecto vimos que estaba la vía existente, pero no había ningún tipo de adecuación para el paso seguro de esos animales. Entonces empezamos a armar pasos terrestres a través de adecuaciones en concreto. Luego empezamos a adecuar box culverts ya de mayores dimensiones para permitir el paso de mamíferos más grandes como el jaguar. Ya los pasos de fauna arborícola son estilo puente colgante, en donde los animales como los primates, como los osos perezosos, pueden desplazarse a través de la vía de forma segura, utilizando las guayas, utilizando los peldaños que conforman estos pasos colgantes. La innovación que el proyecto Ruta del Sol Sector 2 ha implementado en la protección de fauna silvestre se ve reflejada en la funcionalidad de estas estructuras, permitiendo que especies que habitan la zona pasen de forma segura a través de la vía. Seguimos nuestro recorrido hacia el sur, hasta llegar a la transversal Río de Oro Agua Clara Gamarra, una vía de 82 kilómetros que se constituye en un factor fundamental para el desarrollo y la competitividad de la región. Continúan avanzando las obras en la transversal Río de Oro Agua Clara Gamarra. Actualmente se trabaja en la rehabilitación de 20 kilómetros de vía en los sitios 60 y 61. Las obras en la transversal Río de Oro Agua Clara Gamarra continúan avanzando. A la fecha se han intervenido más de 13 kilómetros de carretera y actualmente se trabaja en la rehabilitación de los sitios 60 y 61 ubicados entre Aguas Claras y Platanal. Básicamente aquí tenemos en el hito 60 7.5 kilómetros rehabilitados, o sea estamos hablando más o menos de un 80% de avance, donde actualmente estamos trabajando en el acceso a Caritama, estamos trabajando en un mejoramiento de una curva que queda a la altura del 8 más 400. En el hito 61 ya tenemos 5.7 kilómetros rehabilitados, que comprende la rehabilitación del pavimento existente y la ampliación con cunetas en los costados. Se están haciendo obras de drenaje transversal, ampliaciones, obras de mantenimiento, obras de rehabilitación de las mismas drenajes transversales. Asimismo, se está trabajando en el mejoramiento y ampliación de la vía en el hito 58, ubicado entre Gamarra y Aguachica, y se rehabilitaron 6 kilómetros de acceso en estos mismos municipios. En total son 26 kilómetros rehabilitados, o sea, son 20 en el hito 60 y 61 y 6 kilómetros que comprenden los accesos de Aguachica Sur, Aguachica Oeste, el este de Gamarra, que es el acceso a la población de Gamarra. Por otro lado, y de acuerdo a las nuevas normas que regulan el transporte en el país, la transversal Río de Oro Agua Clara Gamarra cuenta con señalización vigente, garantizando la seguridad de los usuarios de la vía. La vía, efectivamente, se replanteó toda la señalización de acuerdo al nuevo trazado o a las mejoras en el trazado,
a la actualización de la norma, que va a tener una señalización con la norma que está vigente en estos momentos, y eso obviamente impacta positivamente en la seguridad de la vía. La transversal Río de Oro Agua Clara Gamarra es un proyecto de la concesionaria Ruta del Sol que mejorará la conexión del departamento de Norte de Santander y la región del Catatumbo con la principal arteria vial del país. Hacemos nuestra primera pausa institucional, pero al regreso esperen. El programa Con Sol con tu Familia se realizó por primera vez en el municipio de Sabana de Torres. Y conozca la historia de Cabildo Verde, una organización ambiental que trabaja de la mano con Consol. Ya regresamos. Dejamos la transversal Río de Oro, Agua Clara Gamarra, y continuamos nuestro viaje por la Ruta del Sol Sector 2. Pasamos por San Martín y San Alberto, hasta llegar al municipio de Sabana de Torres, en Santander. El programa Con Sol con tu Familia llegó al municipio de Sabana de Torres, una iniciativa que permite que los hijos de integrantes conozcan el trabajo que realizan sus padres en la construcción de la Ruta del Sol Sector 2. Por primera vez, el programa Con Sol con tu Familia llegó al municipio de Sabana de Torres, Santander. En esta actividad, los hijos de los integrantes de Con Sol conocieron el trabajo que realizan sus padres en la construcción de la Ruta del Sol Sector 2. Pues el objetivo es traer a los hijos de nuestros integrantes para que conozcan la obra, para que conozcan qué hacen los papitos y que ellos aprecien cada día lo que los papás hacen por ellos. Brindar un espacio en donde los padres comparten con sus hijos dentro de la obra, incentivando el compromiso de cada uno de los integrantes con la construcción de la doble calzada, es el objetivo principal de este programa. No, una felicidad muy grande porque pues, la verdad sí quería que ellos vean el esfuerzo que yo hago todos los días, levantarme temprano y tener que salir de la casa y dejarlos a ellos. Pero no, muy, muy contento porque ellos están aquí. Mucha felicidad porque imagínense. En ninguna empresa pues hacen esto de traer los hijos al frente de trabajo y menos pensaba que iba a llegar aquí al frente de trabajo mío. En esta oportunidad los 25 niños que visitaron la obra participaron en concursos de pintura, baile y otras actividades lúdicas que hicieron de este día un espacio lleno de diversión y aprendizaje. Me gusta también mucho porque puedo venir a ver a mi mamá cómo está y cómo ella se esfuerza trabajando. Con Sol con tu Familia me parece una actividad muy bonita porque nos da la oportunidad de saber lo que nuestros papás hacen y ver cómo están construyendo ellos para poder llevar la comida a nosotros. En esta actividad los niños también aprenden de seguridad en el trabajo y llevan a sus casas el mensaje de utilizar los equipos necesarios para cada tarea, de seguir los protocolos exigidos para las labores y cuidarse para preservar la vida y la de los compañeros de trabajo. Consol realizó un convenio con la organización Cabildo Verde para rehabilitar a los animales que se encuentren en la Ruta del Sol Sector 2. Conozca la historia de esta reserva natural. La organización comunitaria Cabildo Verde nace el 26 de febrero de 1989 en el municipio de Sabana de Torres, una reserva natural dedicada a la protección y conservación de los recursos naturales renovables, promoviendo la educación ambiental. Es una educación ambiental desde la sensibilización. Entonces, muchos de los programas de sensibilización se realizan dentro de la reserva. La reserva es permanentemente visitada por estudiantes, por profesionales, por grupos de interés, juntas de acción comunal, organizaciones. Monos, tigrillos, aves y reptiles hacen parte de la diversidad de fauna silvestre que se encuentra en etapa de rehabilitación en la Reserva Natural Cabildo Verde. Cada uno de ellos tiene una rehabilitación diferente. De ellos vienen diferentes expertos como biólogos, médicos veterinarios, ingenieros agropecuarios, ingenieros industriales, cualquier cantidad de personas vienen y pasan por el proceso. Ellos nos enseñan a nosotros los auxiliares cómo hacer el tipo de procesos.
y nosotros le hacemos el respectivo rehabilitación. La amplia experiencia de esta reserva en el manejo de fauna fue lo que permitió que se realizara el convenio de rescate y rehabilitación de fauna silvestre con Consor. Se buscan pues, alianzas estratégicas con fundaciones o con organizaciones o con corporaciones que pues, estén especializadas en este tipo de procesos. Con la Ruta del Sol hemos establecido una relación para atender a aquellos individuos que necesitan una atención mucho más especializada para eso. Sensibilizar a las comunidades acerca de la importancia del cuidado del medio ambiente es el principal objetivo de Cabildo Verde y el compromiso de la concesionaria Ruta del Sol y Consol. Hacemos una nueva pausa institucional, pero al regreso esperen. Empresarios opinan sobre los beneficios de la Ruta del Sol Sector 2 y conozca la historia de Juan Esteban Rivera, hijo de un integrante de Consol que practica motociclismo de velocidad. Ya regresamos. Empresarios que visitaron la Ruta del Sol Sector 2 con el programa Ruta del Conocimiento de Consol opinaron acerca de los beneficios de la construcción de este proyecto vial. Empresarios y académicos de Barranca Bermeja y Aguachica destacan los beneficios y oportunidades que ofrece la construcción de la Ruta del Sol Sector 2 en temas como movilidad segura, empleo y competitividad de las regiones y el país. Es muy agradable hoy día viajar hacia la costa a través de la Ruta del Sol. ¿Sí? Es muy bonito, es muy cómodo lo que se ve la reducción en la accidentalidad. Obviamente las oportunidades a las empresas es poderlas integrar, poder tener en cuenta su área de influencia, la generación de valor y pues ser partícipes durante la misma construcción y obviamente lo que corresponde al tiempo de duración de esta concesión. Asimismo, destacaron la importancia que tiene el proyecto vial en la formación de los futuros profesionales de las carreras afines a la construcción de infraestructura. La Ruta del Sol para nosotros nos dirige hacia el tema del desarrollo económico nuestro propio y que desde allá, desde la academia, podamos nosotros identificar muchos factores que podamos ayudar a estos estudiantes que salgan perfeccionando cada una de sus profesiones cuando salgan a trabajar fuera de ellos. La Ruta del Sol Sector 2 hace más competitivo el sector productivo del país y genera empleo. Beneficia a los usuarios con menos tiempo en los recorridos y a los conductores les ayuda a disminuir los costos por combustible y desgaste de sus vehículos. Dejamos el municipio de Sabana de Torres y seguimos avanzando hacia el sur. Pasamos por La Lizama, Cimitarra y Puerto Serviés hasta llegar al municipio de Puerto Boyacá, municipio en donde la ganadería, la pesca artesanal y la agricultura son los principales sectores de la economía. Juan Esteban Rivera es hijo de un integrante de Consol y con tan solo 6 años es un apasionado por el motociclismo de velocidad. Esta es su historia. Juan Esteban Rivera vive en Puerto Boyacá y a sus 6 años es todo un apasionado por el motociclismo de velocidad, deporte que practica hace 8 meses. Pienso que voy a ganar, a cruzar esa meta que me espera y estar de primer puesto. Su pasión por el motociclismo y la velocidad la heredó de su papá, quien en algún tiempo también fue corredor de motos. Corría en una moto en una categoría que se llamaba 100 centímetros cúbicos, corría en una 115 también, y alcancé a correr en una 150. De ahí yo creo que vino la pasión del niño, yo creo que lo lleva de sangre. Aunque los nervios están presentes en todas las carreras, Juan Esteban sabe cómo controlarlos enfocándose siempre en llegar de primero a la meta. Cuando en la salida, cuando bajan esa bandera, o sea, de arrancar, yo siento nervios. Pero cuando ya voy como la última vuelta, ya me pongo las pilas, ya no tengo más nervios.
Una rifa y el apoyo total de sus padres fueron los primeros pasos para que Juan Esteban adquiriera su moto y empezara a participar activamente y con muy buenos resultados en esta clase de carreras. En varias carreras que hubieron a nivel nacional y departamental, corrían una moto en una categoría que se llamaba 100 centímetros cúbicos, corrían una 115 también. La disciplina y la responsabilidad que tiene Juan Esteban como motociclista también la refleja en su estudio, logrando que su familia se sienta orgullosa de él. Él en el colegio es un niño, gracias a Dios, él es un niño muy, muy juicioso. Este año hicieron las pruebas SABER a nivel municipal, ocupó el primer puesto en el colegio y pues para nosotros, la familia, un orgullo muy grande. Juan Esteban se beneficia con la construcción de la Ruta del Sol Sector 2 porque su padre, que labora en Consol como conductor de vehículo liviano, puede dedicarle tiempo y recursos para ayudarle a lograr su meta de terminar este año en uno de los tres primeros puestos tanto en el Campeonato del Tolima como en el Nacional. Si desean conocer más información acerca del proyecto vial Ruta del Sol Sector 2, contáctenos a través de nuestras redes sociales, en Twitter, @ Ruta del Sol, en Instagram, concesionaria Ruta del Sol, o ingresen a nuestra página web www.rutadelsol.com.co, o si lo prefieren, descarguen nuestra aplicación móvil disponible para iOS, Android o Windows Mobile. Soy Diego Alvarado y los espero dentro de 15 días para seguir conociendo los avances de obra, los programas del Plan Social Básico y las historias de las personas que viven y transitan por estos 610 kilómetros de beneficios y oportunidades. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.